Me llamo Santiago y soy nací sordo profundo y he estudiado en la Universidad de Bellas Artes en Salamanca y trabajo en la empresa UNED. Soy ilustrador gráfico y también hago diseño gráfico como ilustración para libros, carteles, folletos y dibujos, entre muchas cosas. Tengo suerte de trabajar aquí en esta empresa porque hay otras personas que son sordas o ciegos o discapacitados y podemos comunicarnos y entendernos sin problemas, no como una empresa normal, ya que hace falta intérprete para poder entender lo que dicen y estas cosas. Y en vida, de momento no tengo mucho problema, ya que con la tecnología actual podemos comunicarnos con el mensaje como WhatsApp. Y recientemente han puesto en el cine películas subtituladas. Pues ahora, de momento, si hay problema, no sé, no mucho, no. No desde que hace porque me puse implante cochlear y ahora oigo mucho mejor. Y bueno, esto es verdad, aunque tenga implante, aún no entiendo perfectamente a las personas, ya que esto es nuevo y todavía estoy en rehabilitación. El problema es que, aunque me gusta ver películas subtituladas en el cine, el problema es que solo lo pongo cuando es en versión original, o sea, que lees en español o oyes en inglés. Y al principio cuesta un poco, porque normalmente cuando voy por la televisión y pongo los subtítulos, hablo en español y lo relaciono con los subtítulos y así me acostumbro. Y cuando vas al cine, esto lo cambia un poco ya al principio y tengo que aprender a ignorar lo que oigo, lo que dicen y leer al mismo tiempo. Pero bueno. ¿Cuáles son los aspectos que ayudan a meterse en la película entonces? Bueno, principalmente los subtítulos, porque así entiendo lo que dicen, claro. Luego lo que me gusta de oír es, puedo oír la música, los sonidos, emociona más. Me gusta oír porque se siente.